Ya le digo, por esa razón se va toda la gente por allá, toda la gente se está yendo por allá por a ver si un bienestar pues de la familia, ¿eh? Son como tres hectáreas. Aquí es una y allá son dos. Aquí a pura maquinaria lo hace uno, porque pues en realidad uno de pobre no alcanza uno a pues hacerlo ya ahorita a mano, porque todo tan caro. Mire el tiempo, lo estoy haciendo yo solo, mire el tiempo, sí. Nos vamos ya. Soy campesino y míreme aquí. Mire, aquí me ve, mire cómo ando. Para trabajarla uno de campesino que no tiene nada, necesita uno pagar pura maquila, puro costo contractor. ¿Sí? No es negocio. Pero yo, mire, me dice mi señora, renta las tierras mejor. Le dije, mira, yo para rentar las tierras, ¿qué me gano? Me dan 1,000 pesos de renta. Entonces yo, como le digo, mire, esto lo vuelvo, lo levanto, y lo que me socorre Dios, lo voy invirtiendo de vuelta yo a lo mismo, a lo mismo. ¿Por qué? Por lo mismo, por no rentar, porque ya los renteros ahorita no pagan. Por lo mismo, también yo sé, les comprendo que también el que renta una tierra, son muchos gastos, y no sacan los gastos. Lo de temporal. Allí si no llueve, allí se acabó. Pura pérdida. ¿Eh? Por ejemplo, yo este rasojo, yo utilizo nomás la mitad, y la mitad se lo paso a otro señor allí que lo muele a medias. Y lo que levanto, pues es para volverlo a... Sí. Por ejemplo, mire, ahorita lo que Dios nos socorre de aquí, lo vuelvo yo, ahí lo junto para volverlo a trabajar de vuelta allí, para meterlo de vuelta a trabajarlo allí. ¿Por qué? Porque pues no tienen ayuda después que diga, pues tengo capital para... Que el gobierno, pues, no. Ahorita los fertilizantes andan sobre de 3,000 y feria la tonelada, así es que se imagina. El abono. Sí, pues es el abono, la semilla. 20 kilos nos la dan como a 1,300. Mil y feria. Así es que se imagina la tonelada, necesitan vender 2 toneladas, 3 toneladas para comprar unos 2 bultos de semilla. Son 10 de familia los que tengo, son de Estados Unidos, pero como allá los tengo casi la mayoría, pues allá trabajan, unos en restaurante, otros en el campo, en lo que haya. ¿Por qué cree que se fueron? Por la misma situación que aquí, no hay pues donde mantenerse la gente, no alcanzan para mantenerse. Sí. Pues, ¿para qué? ¿Para estar uno ahí nomás solo? ¿Eh? Es que en la casa no, Lolo le dicen a la. Saca ese perro para afuera, ya le de tragar. ¿Por qué le a uno, pues? Pues sí, ya le digo yo a la mujer, espérate, vete, ya me voy. Allá, cuando menos, no juntan, pero cuando menos para ellos, allá sí. Se calzan, se visten, se cumplen los gustos que quieran. Que tuviéramos la manera de estar manteniéndonos.
Pero, ¿cómo pues? Aquí todos apilados, ¿qué le hacemos? No. Jóvenes aquí, le dan, unos se van a buscar todos a Estados Unidos, más que nada es por necesidad, no hay ninguna opción, aquí en nuestro México no, o si no hay empleo, ¿qué hace la persona? Ir a buscar la comida fuera de su país. Imagínese usted que ganando usted, con lo que gana usted no se mantiene, y sin embargo tenemos que hacerla. Yo mal que bien tengo esta casita, que aquí no pagamos renta, los que no tienen dónde vivir, que pagan renta, y un montón de niños enfermos y en la escuela, para vestirlos, calzarlos, curarlos, etcétera, ¿no? Es una situación muy difícil. Imagínese usted en todo el país cuántos millones de estudiantes salen graduados, ya titulados. ¿Y dónde están esos títulos? No hay trabajo para todo el que sale, por eso el joven ya no va a la escuela. Porque dicen, ¿qué gano? ¿Dónde me acomodo? Entonces la situación está mala porque no hay trabajo. ¿Hasta qué le tira a la gente? Esta cosa no es por cultura. La cultura, si quieren tomarla de que la gente emigra, bueno, pónganle cultura, pero pónganle, cambien el nombre, se llama necesidad. El campo es pobre, el campo paga muy poquito, y no es constante, es temporal. También es, sí, se paga muy poquito y trabajan un mes y para descansar tres o cuatro. Entonces, ¿qué hace la gente durante todo ese tiempo? Hay mucha miseria. Yo en un tiempo tuve unas operaciones, unas cirugías, y me quedé muy endrogado, que pensaba yo que si vendiera mi casa no alcanzaba a pagar ni la mitad de lo que yo debía. Entonces hice por irme para allá y pues, Dios me ayudó, y amigos que habían por allá, trabajé con ellos, y en cuanto acabé de pagar mi casa, mis drogas, y me vine. No me gusta mi Estados Unidos, vale todo puro gorro allá, mucha discriminación. Hay patrones que, o compañías, que si son gabachas le pagan a uno más o menos lo que es. Pero hay compañías donde hay mucho jefe de personal que son mexicanos y pagan unos salarios bajísimos. Y claro está que pues de ahí es donde se hacen ricos ellos. Entonces, pues el hombre es explotado. Yo trabajaba en la construcción, en albañil. Ese era mi trabajo. Por eso pronto terminé de pagar mi casa. Porque allá la construcción es más bien pagada. Sí valió la pena el sacrificio mío y el sacrificio de mi esposa para lidiar con tanto caramba, muchacho, pues medios vagos, pues. El hombre ilegal allá, la persona ilegal no tiene ningún valor. No vale ni sus créditos, ni nada, nada, nada. Entonces digo, pues mis hijos pues también la están pasando duro allá. Dos de ellos ya tienen sus papeles en regla, uno de ellos no. Ya está por venirse. Pero uno de ellos ya tiene como unos 15 años, yo creo que será más. Y otra hija tiene apenas unos 2 años. Y el que anda de ilegal también 2 años, que ya está por regresarse. Uno como padre, al menos yo no siento mucho. Siento tristeza porque andan sufriendo. Pero más que nada sus familias. Sus familias, porque uno de todos modos ya cuando el hijo se casa, dice uno, bueno, es hijo de bendición, Dios te ayude. Pero uno como padre, pues sus sufrimientos de ellos repercuten en uno. Tampoco nosotros los padres podemos decir, no, pues es que tienes hijos, que te ayuden. No, ellos tienen su familia.
Ellos también tienen compromisos. Uno no puede uno exigirles ni nada de eso. Si pueden ahorrar allá un pesito, pues aquí ya son 10 y cachito. Entonces hay chance de que puedan hacer su casita propia. En uno de padre, no, uno se quedó solo, les dio la bendición y Dios los ayude. Si no es igual a que el hijo, si tiene, puede y le sobró en la semana $1, ahí se lo mando a papá si quiero. Y si no, pues me echo unas chelas allá y ya no le mandé nada. ¿Cómo está la situación ahorita? Pues está mucho, muy difícil. Tengo que deshacerme de cosas que tengo, que pude comprar cuando podía. Entonces, ir vendiendo ahí como chatarra todo. Y así, mucha gente así lo hace. Yo, en mi caso, pues tenía otra camionetita, la vendí, ya me la acabé para poder vivir, porque no puedo trabajar. Vivir hasta que Dios se acuerde de uno. Y es todo. Tajantemente eso es. Yo no le hallo chiste el que estén lejos y vivir en revuelta entre otras familias. Tengo dos hijas. Vive una en San Francisco y la otra en San Fernando. Y una tiene como 15 años y la otra tiene como 6 años por allá. Una de ellas dice que a la pasada le batalló mucho porque los golpean los polleros. Viven allí una vida muy horrible. Un cuarto para todo y para toda la gente. No. Es muy sofocante estar allí. Viene uno para acá y pues como que respira uno el aire mejor que allá. O sea que pues no sé, a mí no me gustó. Estados Unidos no. Y pues ellas dicen que ellas mejor quisieran venirse. Pero pues es lo que les impide que si quieren venir no tienen para venirse. Está todo muy muy caro y pues qué ganan con quererse venir si con lo que ganan allá no ajustan el pasaje para acá, y pues así se tienen que aguantar. Sí, tengo nietos, tengo tres nietos que pues ya están grandes. Uno tiene 14 años y pues quieren venir, pero como son ilegales no pueden, pues para volver para atrás no. Quisiera que vinieran, pero pues uno no los puede ayudar, y ellos también pues se la llevan al día allá. Es como decir, es lo mismo estar en Estados Unidos y aquí. Digo, porque allá trabajan y siempre igual. Ellas por allá no tienen una compañía, un vecino, porque todos son diferentes razas. No saben hablar, no tienen tiempo de ir a la escuela. Pues no, viven allá en una vida muy, muy apretada. Se tienen que aguantar a como sea allá, en los tratos que les dan allá. La niña de una de mis hijas, la que vive en San Fernando,
tenía un año cuando la que la cuidaba la golpeó y le quebró su mano. Entonces ella estaba trabajando cuando le avisaron y el gobierno no la ayudó. No la ayudó, entonces más bien la amenazaron de que si seguía ella con los trámites de pelear eso, le iban a quitar a su hija. Entonces ella mejor se vino. Se vino y al último pues se volvió a regresar para allá. Y por eso ella dice que pues no, ella no quiere estar allá, pero pues ya no hubo remedio más que se tuvo que regresar. Me gustaría pues que ellos se pudieran venir y poderse acomodar bien aquí, pero pues lo mismo, que no se puede estar aquí porque no hay trabajo, porque pues, no hay otro modo más que corren para allá. Estar en Estados Unidos, no. Yo de mi parte, no. Es puro, como lo dicen, la jaula de oro. Están allá, pero están encerrados, no tienen libertad. La gente nos vamos al norte por necesidad. Sí hay trabajo, pero no es igual que Estados Unidos. No es igual en el aspecto de que pues no a todos nos sale la oportunidad, solamente los que estudiaron. Y algunas personas que pues, X cosas, no tuvimos ese del estudio, no sé, por problemas de dinero, qué sé yo, pues la necesidad de irnos para el norte para hacer algo mejor. Yo en mi caso ya estuve por allá y pues, desgraciadamente pues, no me fue tan bien que digamos, pero pues gracias a Dios aquí estoy, sano y salvo y estoy con mi familia, gracias a Dios y pues, no pido mucho. Yo lo que quiero es vivir una vida en paz, normal, no pido más de lo que no puedo obtener. Para mí no significa mucho el norte, para mí lo que más o menos simboliza para mí el norte es una salida a hacer algo, no sé, para ganar dinero, pero es una de las partes que, pues no, realmente en veces no es así como uno lo piensa, porque no todos tenemos esa oportunidad, no a todos nos toca la suerte de hacer algo por allá. Se sufre, se batalla. Mucha discriminación. Te tratan de mirar abajo. Sin ver hasta entre parientes, entre, no sé, paisanos. Nos tratamos mal, ¿no ves? Por allá. Lo tratan uno así como que si no fuéramos del mismo país de acá, de México. Sí, porque allá no se va a gozar, se va a trabajar y a sufrirle. Está lejos de tu país, de tu familia y sabes que vas a arriesgarte, vas decidido a todo lo que pase. Dejas a tu familia, dejas muchas cosas aquí atrás en México, dejas tu país, dejas tu tierra, y pues son muchas cosas que lastiman y duelen muy feo estando por ahí en otro país que no conoces, ni te das cuenta de lo que estás perdiendo y no sabes si vas a volver, y eso lastima y duele mucho, te siento muy feo. Es una cosa muy triste, que tienes que aguantar todo lo que te dice la gente, o te ofenden o te humillan,
tienes que aguantarte porque pues estás en un país extranjero, extraño, y pues uno por tratar de hacer algo, pues tienes que aguantarte. Me faltaban al respeto, pero ya con el tiempo me fueron conociendo y me dieron dando mi lugar, pero de todas maneras no es lo mismo. De todas maneras te discriminan. Meterme en las pandillas, eso fue mi peor error. Meterme en las pandillas y eso ya no me dejó nada bueno. Las malas amistades fue una experiencia muy, muy mala, que no se la recomiendo a ningún amigo y a ninguna persona. Que no se metan en pandillas y ni drogas ni nada de eso. Mejor vivir en paz y echarle ganas. Yo pienso que todos los que vamos para el norte nos vamos por una razón, porque estamos jodidos y tenemos que hacer algo. Superar. Somos guerreros y no nos rajamos en lo que nos pongan, ahí le echamos ganas. No nos rajamos en cualquier tipo de trabajo, ahí le echamos ganas. Somos cabrones. Desgraciadamente no más seguirnos para el norte y ya vamos a hacer algo, ¿no? No a todos nos toca la suerte. Sí me siento en veces como arrepentido de no haber podido dar el 100 cuando estaba allá, de no poder dar el 100, pero no arrepentido, porque es mi país, tengo mi gente, no estoy arrepentido de estar aquí, estoy a gusto. Pero pues si no se pudo de alguna manera, pues... de modo, hacernos el ánimo aquí en mi país, porque la vida es bonita sabiéndola vivir. Para eso estoy aquí en mi país, en México otra vez, y a gusto. Estoy sano, estoy vivo.